Francisco Hernández participó en las protestas de abril del 2018 y recibió un impacto de bala, el cual le ha causado problemas en la columna. Estuvo posteriormente 11 meses en la Modelo en máxima seguridad y fue liberado bajo amnistía. Sin embargo, ahora pide a la población nicaragüense apoyo para salir adelante, puesto que tiene dos niñas y nadie quiere brindarle un empleo. Bueno, yo estuve preso porque me sumé a la lucha y cuando me agarró la policía me inventaron tantas cosas que me condenaron. Ahorita por el cual yo estoy haciendo esta entrevista es porque estoy súper mal, no tengo trabajo, tengo a mis dos hijas, diario tengo que estar pensando qué le voy a dar de comer y está muy duro la situación. ¿Con lo del disparo que decís que recibiste, cómo fue? Sí, eso fue hace como un año y medio, cuando estábamos en los tranques. Y tuve que curarme rápido, por lo que no podía salir de los tranques. Entonces, desde ese día, pues yo padezco ese problema. Yo quiero que me apoye el pueblo. Francisco Hernández es artesano, pero necesita dinero para los materiales que conlleva la realización de barquitos de bambú. También tiene un carro sanguchero, pero necesita dinero para echarlo a andar. Para cualquier ayuda puede llamarlo al número telefónico 7896-0753. Hay gente que me ha ayudado, como me regalaron un carrito sanguchero, pero yo lo tengo parqueado, no tengo dinero para salir a vender, entonces yo necesito apoyo para salir adelante y darle de comer a mi familia, porque yo y mi esposa estamos lisiados. Me fui a hacer unos exámenes y me dijeron de que me tengo que hacer una placa en la columna por medio de un balazo que me pegaron. Y aquí tengo la receta, yo tengo la receta que... En estas cuatro recetas que yo tengo aquí, en estas cuatro recetas se me hacen $1,000, y $1,000 es mucho, y yo le pido a la comunidad, al pueblo, que si por favor me puede ayudar. Yo tengo una especialidad, yo puedo dibujar cuadros y también puedo hacer barcos de bambú o de madera. Para Noticias 12, Castalia Zapata.